Dios te bendiga, muy buenas noches. Aquí estamos nuevamente en vivo desde Pompeya, Capital Federal, día martes 7 de abril. Soy el Pastor José de la Iglesia de Dios Pompeya y aquí estamos juntos en este día para compartir este programa. Precioso día de bendición. Y estamos en conexión directa con Recol Producciones, cadena de radio y el Recuerdo del Olvido, con sus 5 repetidores online internacional para el mundo y los países limítrofes. Dios bendiga a la gente que se va a comenzar a comunicar en este día. Un abrazo grande a todos. Y bueno, espero que en este día con alegría, día martes, día de alegría, día de gozo, allí donde usted está, el Señor quiere bendecirle en esta noche. Dios bendiga a hermana Mariela, que fue la primera que se unió a la programación de la radio y de el Facebook. Dios bendiga a hermana Raquel, Dios bendiga a Ramona López desde Pichanal, Salta, un abrazo. Dios bendiga a Alberto Estech, por primera vez está conectado en este día. Dios le bendiga, hermano, un abrazo. Dios bendiga a la gente del Recuerdo del Olvido y cadena de radio, el Recuerdo del Olvido allí, que está transmitiendo con sus 5 repetidoras online. Dios bendiga a la gente del Chaco, Corriente, Misiones. Dios bendiga a la gente que se sigue conectando. Dios bendiga a Tiago Navarro, un abrazo. Dios te bendiga, hermano. Allí donde te encuentras en este día, Dios pueda bendecirte. Y con alegría, vamos, con alegría, a seguir pasando esta cuarentena, que ya falta poco para terminar. Gózate en la presencia del Señor. Y seguimos esperando que más personas se conecten en este día. Un día especial. Dios bendiga a hermana Mariela, si está con su suegra, que Dios bendiga a Sandra en este día también allí, a la gente que se está uniendo en el Facebook y allí por cadena de radio, Recol Producción y sus 5 repetidores online para el mundo y para los países limítrofes, Paraguay, Brasil, Uruguay y hasta donde llega la radio. Un abrazo grande a la gente linda, a los pastores. Un abrazo al pastor Salomone. Un abrazo al pastor Alvarenga, a los pastores que componen el grupo Cava. Dios bendiga a la gente linda que se sigue conectando. Un abrazo grande, hermanos. Dios les bendiga. Dios bendiga, hermana Raque. En este día que el Señor les siga bendiciendo allí donde se encuentran. Y hoy vamos a estar compartiendo un momento la palabra del Señor, pero antes vamos a estar orando, pidiendo la bendición del Señor por este programa y que el Señor pueda alcanzar con su mano poderosa a la distancia. Dios le bendiga, hermana Mariela. Alabado sea Dios. Dios bendiga a Dani Villa. Dios te bendiga, amigo, hermano. Dios bendiga, hermano Esteche ahí. Rita, Dios te bendiga, hermana Rita. Allí las hermanas se están uniendo al programa en este día. Bueno, vaya, avise a su hermano, avise a su hermana. Dígale, está el pastor allí. Martes 7 de abril del 2020. Y aquí estamos en vivo para la Argentina y países limítrofes a través de Recol Producción y sus 5 repetidoras. Y gracias al Señor por este día. Dios bendiga, hermano Leandro Sánchez, amigo. Dios te bendiga. Gracias por lo que haces día a día. Y bueno, disculpa por algunos errores que tenemos, pero aquí estamos. Dios bendiga a hermana Claudia Palma, que desde el Chaco dice, Dios le bendiga. Pastor, ahí, gracias hermana. Dios bendiga a su familia también. Gracias, Leandro, por aguantarnos este tiempo. Pero yo sé que Dios va a bendecir tu vida. Así que seguimos, seguimos. Vamos a estar orando para dar comienzo a este programa que estamos comenzando en este día especial. Un día lindo, un día precioso, un día fresco, un día para estar en familia, compartir allí con los nietos, como lo estamos haciendo estos días nosotros, con la bendición del Señor. Así que allí donde usted está, incline su rostro un momento y vamos a estar orando en la presencia del Señor. Y si tiene pedido de oración, lo puede hacer allí. Así que
Y vamos a estar luego compartiendo los testimonios, algunos que están pasando ya, alguna hermana que ya nos está dando un testimonio, pero luego vamos a estar. Primero vamos a estar orando, entregando este programa en las manos del Señor. Incline su rostro allí donde está. Padre, te damos gracias por este momento especial. Estamos viviendo una semana crucial, Señor, donde vamos a recordar la Pascua, Señor, donde vamos a recordar aquel día cuando tú viniste también y moriste por nosotros en la cruz del Calvario. Pero en este día vamos a comenzar este programa, Señor, en este día martes, día donde correspondía oración, y vamos a estar orando, Señor, por aquellas personas que están enfermas, que están pasando momentos difíciles, a que tú los bendigas, Señor. Gracias te damos por los que ya se están uniendo a través del Facebook, a través de la radio, Recol Producciones allí, y el Recuerdo del Olvido, y en sus 5 repetidoras, y aún los países que están, y al mundo entero, Señor, que está saliendo esta transmisión. Te pedimos, Señor, que a la distancia, a través de las ondas de la radio, a través del Facebook, tú comiences a tocar, Señor, en el nombre de Jesús. De este momento en adelante, queden enganchados allí, Señor, mis hermanos, para oír tu palabra y tu voz, Señor, porque tú tienes algo para darnos en este día. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y a subir el volumen de ese celular, de la computadora, de la radio allí. Y estamos aquí en vivo en este día compartiendo la bendición del Señor. El Señor, el día del Señor vendrá. Gracias por la gente que se sigue uniendo en el Facebook. Gracias, hermano. Dios le bendiga, dice el hermano Esteche. María y Milagros y Mía están saludando en este día. Dios bendiga al hermano Sebastián Glock. Dios bendiga a hermana Claudia Palma, que está viendo. Bueno, tenemos un testimonio aquí que nos han mandado, un agradecimiento. La hermana Raquel, estuvimos orando por su papá. Y bueno, sé que Dios algo estuvo haciendo. Y dice, hoy tuvimos una hermosa noticia. Hoy le tenían que hacer un estudio, que le iban a meter una cámara por la boca, pero hoy dijeron que los médicos que no es necesario. Está mejorando y sigue así. La semana que viene seguro que dice, no es necesario, está mejorando, dice, y sigue así. Así que, hermano, vamos a seguir orando para que Dios siga obrando en nuestro hermano, de allí de González Catán, el hermano Álvarez, que estaba internado estos días, pero yo sé que Dios algo está haciendo en su vida. Dios le bendiga a la gente linda que se sigue uniendo a través del Facebook allí. Usted en este día martes 7 de abril del 2020, también tenemos algunos pedidos de oración aquí en la mesa, por... Vamos a estar orando por... Tenía acá el papel y se me corrió para otro lado. Por Elizabeth Sánchez de Corriente. Vamos a estar orando para que Dios intervenga en su garganta. Para que Dios saque toda fiebre, todo lo malo que estaba teniendo, angina o las amígdalas enfermas. Para que Dios intervenga. Y también vamos a estar orando hoy por Leo, para que Dios lo fortalezca y le dé fuerza para que siga trabajando al lado de su papá y allí llevando todo adelante en la radio. Así que oramos por la gente de la radio, oramos por el señor Guillermo, que es el jefe, y ellos están trabajando allí en la radio haciendo todo lo posible para que este programa salga lo mejor, porque estamos saliendo con 5 repetidoras al mundo. Así que una bendición, la verdad que para nosotros una bendición. Estamos saliendo por Recol Producciones, que es una productora que está trabajando allí en González Catán. También tiene 5 repetidoras online que transmiten al mundo entero el mensaje de la palabra de Dios, y también tiene su programación habitual, la radio. Y bueno, queremos agradecer al señor Guillermo. Y también para la Argentina transmite
para los países limítrofes también de aquí también, y para toda la Argentina con sus repetidores en distintos lugares. Así que una bendición, señor Guillermo, gracias, gracias por todo lo que hace. Dios bendiga, hermana Rosalía Gauto, Dios le bendiga, hermana, en este día, precioso día para alabar a Dios. Dios bendiga, hermano Alberto, que está pidiendo, dice, quiero bendición para el hermano menor que es miembro de... No entiendo lo que dice una... Vamos a estar... No le entiendo lo que dice bien, pero vamos a estar orando. Que tiene una changa de 200 pesos. Así que vamos a estar orando al Señor para que Dios le dé un trabajo y que Dios le pueda bendecir en gran manera a este varón que está pidiendo trabajo. Yo sé que Dios es... que Dios es poderoso para darle lo que él está necesitando. Así que Dios le bendiga. Saludamos a nuestro hermano Alberto y vamos a estar orando por él. Dios bendiga a Norma, que se está comunicando aquí, que se está uniendo. Los cortes que se hacen por ahí. Estamos en vivo, así que Dios le bendiga a la gente que se sigue uniendo al Facebook. Bendiciones, dice... El recuerdo del olvido para la familia de Patricia Jiménez y el amigo Patricio de González Catán. Dios bendiga, hermano. Allí se siguen uniendo. Dios bendiga, hermana Mariela, allí que se siguen uniendo a esta transmisión de este día, martes 7 de abril del 2020. Vamos a estar orando por todas las personas que se van a seguir uniendo en este día a través de la radio y a través del Facebook aquí. Así que no se pierda la bendición del Señor. Un abrazo grande a la gente linda de todas las provincias que se siguen uniendo, y más hermanos se seguirán uniendo en este día a la transmisión de este día aquí desde Pompeya, capital federal. Estamos saliendo para el país y el mundo a través de Recol, Producción y Cadena de Radio y las 5 repetidoras que tiene en el mundo. Así que Dios bendiga a cada uno de mis hermanos. Y en este día vamos a levantar el ánimo, aunque hace frío, pero a no quedarse allí, a seguir allí con el ánimo arriba. Vamos, vamos, vamos. Aplaudir, alabar a Dios, porque no está prohibido aplaudir, no está prohibido decir gloria a Dios, no está prohibido alegrarse en este tiempo, porque el Señor está de nuestro lado. Bendito sea Dios, y un día especial, día donde Dios se quiere manifestar en tu vida, día donde Dios quiere hacer algo nuevo en tu familia, en los que te rodean, a pesar de esta pandemia que estamos pasando, pero estamos bendecidos. Que suene el sofá allí y alabando al Señor por causa de Jehová, alabando el nombre del Señor en este día. Estamos aquí en vivo desde Pompeya, capital federal, para el mundo. Así que no esté triste allí, esté alabando el nombre del Señor, porque el Señor es el que hace las cosas mejor de las que a nosotros nos parece. Vamos a estar pasando una meditación de la palabra del Señor. Y hoy un día especial, día de oración, día donde oramos al Señor, día donde oramos para que Dios opere milagros. Y hoy vamos a estar entregando las peticiones en las manos del Señor. Y tengo una palabra abierta a la Biblia en Jeremías, la palabra del Señor, el cual nos habla a nosotros cada día. La palabra del Señor, como les dije, es un manual para el cristiano, para el hijo de Dios.
y el cual nos habla en esta noche a través de su palabra, la palabra del Señor. En este día lo tengo abierta la Biblia aquí en Jeremías, el capítulo 51. Yo quiero que usted abra también su Biblia allí, capítulo 51, el verso 20. Y vamos a estar leyendo esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la palabra del Señor. Y usted esté con el corazón abierto allí para recibir de la bendición del Señor. Dice así la palabra del Señor, capítulo 51 de Jeremías, el verso 20. Martillos me soy y arma de guerra, y por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reinos. O sea que Dios nos está diciendo en este día que no somos cualquier cosa, que usted no es cualquier cosa, que usted es un arma de guerra en las manos del Señor, que a través de su vida Dios va a, dice, por medio de ti quebrantaré naciones. Quebrantaré, dice, por medio de ti quebrantaré naciones y por medio de ti destruiré reinos. ¿Qué reino? Los reinos de las tinieblas se van a hacer pedazos en el nombre del Señor Jesús, porque usted no es cualquier cosa. Usted es un hombre y una mujer victoriosa. ¿Dónde están los victoriosos que puedan decir amén? ¿Dónde están las armas de guerra en el mundo repartido por el mundo? Porque Dios nos levantó para hacer cosas grandes en este mundo. Pero a veces el enemigo se esfuerza para que usted se sienta apocado, se sienta allí desganado. Pero en este tiempo levántese y comience a enfrentar al enemigo diciéndole: yo soy un arma de guerra y yo por medio de la poderosa presencia del Señor te voy a vencer. Vas a romper reinos de las tinieblas, se van a romper a través de ti. Oh, alabado sea Dios. En este día tú no te sientas menos, porque tú eres una persona importante en las manos del Señor, porque Dios te eligió para cosas grandes en este tiempo, para sorprender al mundo. Martillo me soy, dice la palabra, y arma de guerra. Yo siempre digo que el ser humano, el cristiano, no debe ser un martillito, esos martillitos que clavan machimbre. Usted debe ser una masa, usted tiene que ser un martillo bien fuerte para vencer, para darle en la cabeza al enemigo. Alabado sea el nombre del Señor. Usted debe ser no un tanque de guerra, sino usted debe ser una bomba atómica en las manos del Señor para vencer al enemigo cuando se levanta en contra de su vida, para vencer al enemigo que se levanta en contra de su familia, para vencer al enemigo en contra de la enfermedad, en contra de la tristeza, en contra de la angustia, en contra de la soledad, en contra de todo lo malo que el diablo viene a tirarnos. Nosotros nos paremos en este tiempo y le digamos: mira, diablo, contra toda pandemia, nosotros somos arma de guerra y nosotros somos martillo en las manos del Señor. Señor, por lo tanto, te vamos a vencer, te vamos a derrotar, te vamos a hacer pedazo en el nombre de Jesús. Pero es tiempo que nos pongamos en las manos del Señor y confiemos en Él, porque Él está con nosotros. Y dice la palabra del Señor: por medio de ti quebrantaré naciones y por medio de ti quebrantaré reino. El reino de las tinieblas tiene que hacerse pedazo, porque usted y yo somos arma de guerra poderosa en sus manos. ¿Dónde están los victoriosos? Que digan amén, que se levanten, que pongan algo en las manos del Señor. Cuando Dios te levanta, Dios te da cosas grandes para hacer en su obra. Alabado sea Dios, y por medio de ti el Señor hará cosas preciosas en este tiempo. Alabado sea el nombre del Señor. Y no esté allí cabizbajo diciendo: yo no soy nada, yo no puedo, yo no voy a lograr. Si usted es un arma de guerra en las manos del Señor, usted es un arma poderosa que puede enfrentar al enemigo y vencerlo y cortarle la cabeza, así como David venció a Goliat. Pero hay que hacer algo. A veces nosotros yo miro la palabra del Señor y dice que David le pegó en la cabeza con la piedra guiada por la mano del Señor, pero cuando cayó el gigante,
Dice la palabra de Dios que él se adelantó y cazó, y con la misma espada de Goliat le cortó la cabeza. A veces nosotros vencemos al enemigo, pero solamente está desmayado. Es tiempo que usted vaya y le corte la cabeza al enemigo y le venza por completo, porque usted tiene el poder de Dios a su favor. Usted tiene la mano de Dios a su favor para vencer al enemigo. Dice la palabra: martillo me soy y arma de guerra. Usted es una persona importante en las manos del Señor, por lo tanto tome las armaduras. Por eso que la palabra de Dios nos manda a tomar las armaduras de Dios para estar firme contra las acechanzas del diablo, porque el diablo va a venir con sus argumentos, con sus cosas, para enfrentarnos a nosotros, y usted va a destruir esos reinos que se levantan en contra de su vida. Pero párese firme en este tiempo, no le tenga miedo al enemigo, enfréntele en el nombre del Señor Jesús, porque el Señor está de su lado. Alabado sea Dios, el Señor está a su favor para bendecirle, porque usted no es cualquier cosa, usted es un martillo en las manos del Señor. Pero deje que el Señor lo use y rómpale la cabeza al enemigo, rómpale la cabeza al diablo, a Satanás, que viene en contra de su vida, en contra de su familia, con ponerle cosas, con ponerle el no puedo, el no va a lograr. Rómpale la cabeza al enemigo en el nombre del Señor Jesús, porque poderoso es Dios que está con nosotros. Con ellos está el brazo de carne, pero con nosotros está el brazo de Jehová de los ejércitos. ¿Dónde están los que tienen el brazo de Jehová ahí a su favor? Alabado sea Dios. Usted y yo somos gente de poder, usted y yo somos gente de victoria. Dios está buscando gente que se ponga en sus manos para que Dios lo use como martillo y como arma de guerra. Pero si nosotros seguimos con la actitud y con no sé, yo no sé leer, yo no sé escribir, yo no estudié, yo no tengo capacidad, yo no hice teología, yo no estudié la palabra del Señor. Es bueno estudiar la palabra del Señor, pero si usted se pone en las manos del Señor, en las manos del Señor, usted será un arma poderosa, porque Dios es el que está a su favor en este tiempo. Alabado sea Dios. Y en este día tome las armaduras de Dios y comience a vencer al enemigo. Tome la espada del Espíritu, que es la palabra. ¿Sabe con qué le venció el Señor al diablo? A través de la palabra. Escrito está, Satanás le dijo. Bueno, es tiempo que usted y yo nos levantemos cuando el diablo viene a poner temor en nuestras vidas. Levantémonos en victoria y digámosle: escrito está, Satanás, te voy a vencer en el nombre de Jesús. Te voy a vencer en el nombre de Jesús. ¿Cuándo están los vencedores? Tú eres un vencedor, tú eres una vencedora en las manos del Señor. Y ya no tenga temor, no tenga temor al mañana, lo que va a suceder. Es tiempo de levantarte en poder y en autoridad, porque Dios te dio la autoridad y el poder. La palabra de Dios escrita dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dios te dio el poder y la autoridad para que le venzas al enemigo. Y el Señor dice: tú eres un martillo y un arma de guerra, y por medio de ti vas a quebrantar naciones. Alabado sea Dios. Vas a quebrantar reino. El reino de las tinieblas va a ser pedazo por tu mano en el nombre del Señor Jesús, porque Dios te da la autoridad. No tengas miedo. Prepárate en este tiempo para hacer la obra del Señor. No sé dónde te encuentras, en el Chaco, en Corrientes, en Misiones, en otros países, hasta donde está llegando las ondas de la radio y el canal que estamos transmitiendo. Allí la mano poderosa del Señor está ahí donde tú te encuentras. Y levanta tu mirada, porque es tiempo de levantar la mirada al cielo, porque el Señor está allá arriba para bendecirnos. Alabado sea el nombre del Señor. Bendecimos la vida de cada uno de los oyentes, de cada uno de los que están allí del otro lado, escuchando la radio o mirando el internet allí, este programa que se ha comenzado por causa de la pandemia. Pero quiero decirte que Dios ha permitido para que tú comiences a meditar
No sé qué el diablo te está teniendo, te está zarandeando, pero en este tiempo levántese en el nombre del Señor Jesús. Ya no esté más allí cabizbajo, ya no esté más allí cabizbajo y que no va a poder. Levántese en el nombre del Señor, porque usted es un arma de guerra. Usted es un martillo en las manos del Señor, y comience a romper al enemigo, comience a hacerle pedazos en el nombre del Señor Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero orar en esta noche, porque hoy es día de oración, hoy es día de clamor, día de búsqueda, día donde entramos en la presencia del Señor para pedir por las necesidades. Y hoy vamos a orar por la necesidad que usted está teniendo allá a la distancia. Vamos a orar para que aquellas personas que están tristes reciban alegría en su corazón. Aquellas personas que están allí atadas con espíritus de enfermedad sean libres en el nombre del Señor Jesús. Aquellas personas que no tienen recursos para salir de la situación que están pasando, el Señor le pueda dar los recursos necesarios para salir en victoria en este tiempo. Alabado sea el nombre del Señor. Y en este día martes 7 de abril, el Señor quiere bendecirte. El Señor quiere darte lo que usted está esperando allí hace tiempo. Y vamos a orar en este día. Vino usted allí porque usted es un martillo en las manos del Señor. Y si está escuchando Elizabeth Sánchez, ¿dónde te encuentras? La mano poderosa de Dios va a ser un milagro en tu vida. Y vamos a estar orando también por Leo, para que Dios lo fortalezca en este día. Y a todas las personas que se estaban uniendo allí a través del Facebook y a través de la radio El Recuerdo del Olvido allí, vamos a estar orando y vamos a estar creyendo que Dios va a estar haciendo un milagro en tu vida. Bendiciones. Allí vamos a estar orando por Patricia Jiménez y el amigo Patricio de González Catán. También vamos a estar orando por Alberto Esteche, que tiene un pedido de oración por un hermano Ramón que necesita allí, que está solamente trabajando en changa y está necesitando allí 200 pesos. Le voy a pedir al hermano, si quiere pasar por mi hogar, yo voy a sembrarle esos 200 allí que él está necesitando. Bendito sea Dios. Así que Dios le bendiga en este día, y que Dios pueda bendecir su vida, y que Dios pueda estar bendiciéndole en el nombre del Señor Jesús, porque Dios también puede bendecir a cada uno de mis hermanos. Amén. Así que Dios le bendiga en esta noche, y allí donde usted se encuentra, vamos a estar orando por el papá de Raquel también, para que Dios siga obrando en su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea Dios, perdón. Y vamos a estar orando para que Dios opere un milagro allí donde él se encuentra, donde usted se encuentra en este día. No importa el nombre de la enfermedad que usted está pasando, allí el Señor le pueda bendecir. Amén. Que Dios pueda estar obrando algo especial, porque usted no es cualquier cosa, usted es martillo en las manos del Señor. Oramos. Padre, te damos gracias por este programa, por este día especial, que estamos en tu presencia, Señor, clamándote por las necesidades, Señor, que están pasando mis hermanos allí, Señor, por Elizabeth Sánchez, que está allí en corriente, Señor, que tú extiendas tu mano de poder, de sanidad y de liberación, Señor, en el nombre de Jesús. Opera un milagro en su vida, en su cuerpo. Ella comienza a tomar, Señor, a recibir, Señor amado, una fortaleza que viene de lo alto, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos liberación en su cuerpo,
Declaramos, Señor, sanidad en su cuerpo, Señor, ahora, en el nombre de Jesús. Oramos por fortaleza, por Leo, Señor, para que tú lo fortalezca, le des, Señor, sabiduría en todo lo que él está trabajando allí, Señor, y lo levante con fortaleza de lo alto, Señor. Oramos también, Señor, por la familia de Patricia Jiménez, para que tu mano de poder sea extendida, Señor, y por su amigo de que es de González Catán, Señor, allí por Patricio, que tú extiendas tu mano de poder, Señor, y a cada uno de los que se han conectado en este día. Oramos por nuestro hermano Alberto, Señor, que tú hagas lo que tienes que hacer con él en este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos por las personas que se están uniendo en este día a través de la radio, a través, Señor, de este canal, Señor, que tu mano de gloria se manifieste donde se encuentren, Señor, en el nombre de Jesús. Y en este día tu mano poderosa comience a romper las cadenas, Señor, ahí donde se encuentra la necesidad, ahí donde se encuentra el problema. Para ti no hay nada imposible, y a la distancia, Señor, tú puedes hacer un milagro, tú puedes operar algo nuevo, Señor, en sus vidas, en sus cuerpos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos liberación, declaramos sanidad, declaramos prosperidad en las vidas, Señor, primero en el área espiritual, primero en el área familiar, sentimental, económico. Sea impactado en este tiempo, porque no somos cualquier cosa, somos arma de guerra, somos armas poderosas en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Declaramos victoria, Señor, donde se encuentran mis hermanos, allí donde está el problema, donde está la necesidad, tu mano de gloria alcanza, Señor, sanando a los enfermos, en el nombre de Jesús, levantando al caído, dando fortaleza, Señor, a las vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Y en este día especial, Señor, día de clamor, día donde venimos, Señor, a clamarte en tu presencia, y declaramos en este día que hecho está para la gloria de tu nombre, Señor. Bendecimos a los que están en la radio, Señor, al Señor Guillermo, a su hijo que está trabajando allí, Señor, que está haciendo lo imposible para que esto salga bien. Señor, que tu bendición los alcance a ellos también. Y si algo está faltando, tú puedas proveer, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos por los médicos, por los policías, por la gente que sale a trabajar diariamente en esta cuarentena, Señor. Y por la gente de los países que están pasando esta pandemia, y que aún gente se está muriendo en Ecuador, allí en Estados Unidos, en Italia, allí en España, Señor, que tu mano de poder en Brasil, en todo el mundo donde se está moviendo este virus, Señor, aún aquí en Argentina, Señor, guarda nuestras provincias, guarda a nuestros médicos, a nuestros enfermeros, a la policía, a los que trabajan en limpieza, a los que reparten los alimentos, a todos, guárdalos, Señor, a los que trabajan en los medios de comunicación, Señor, a los locutores, a los que van, a los periodistas que están caminando por la Argentina, Señor, que tú, Señor, los guarde y los proteja, Señor, en el nombre de Jesús. Y este virus se desaparezca en este tiempo, en el nombre de Jesús. Guarda a nuestros abuelos, a nuestros niños, Señor, por el poder de tu palabra, Señor. Y te damos gracias, Señor, y declaramos una noche de victoria, una noche de bendición, Señor. De mañana sea un día poderoso, un día de victoria. Que el que salga a trabajar sea bendecido, y el que no podía cobrar pueda cobrar su sueldo, su aguinaldo, pueda cobrar lo que están necesitando, Señor. Sean bendecidos, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por el poder de tu palabra. Declaramos que hecho está en el nombre de Jesús. Gracias al Señor, Dios le bendiga en esta noche a la gente que se siguieron uniendo ahí en el Facebook. También dice Pastor, la hermana Elizabeth Sánchez, Dios le bendiga. Dice Pastor, quiero saludar a mi amiga
y hermana en Cristo, Ramona Cuenca. Dios le bendiga, y una petición por su salud. Ahí le pasé para ella, que la escuche. Vive ahí en Buenos Aires, en Moreno. Así que Dios bendiga a Ramona en este día también, Ramona Cuenca. Así que Dios te bendiga, hermana Ramona. Dios bendiga a Rubén, Emma Modisen, que están viendo el programa. Margot, que se unió. Al hermano Sergio Cano, que se unió también. Al Recuerdo del Olvido, que está ahí trabajando. Desde Villa Ángela, Chaco, se comunicó. Nelly Rivero también, que Dios le bendiga, hermana. Dice, estoy viendo, bendiciones. Un abrazo a la pastora también. Dios bendiga. Martínez Marcela, Dios te bendiga, hermana, en este día especial. Freddy González, Dios te bendiga, hermano. A Raquel Robles, Dios bendiga, hermana. Mariela Culatina, Dios te bendiga. A mi cuñada Yolanda desde el Chaco, Dios bendiga, hermano David Villa, en este día especial. Ahí donde está, Dios te bendiga en este día. Un abrazo grande, hermano Alberto Esteche, Dios le bendiga, y disculpe por el furcio. Rosalía Gauto, Dios te bendiga. Hermana Rita, Dios le bendiga. Sebastián Glo, Dios te bendiga en este día. Claudia Marisol Palma, Dios le bendiga. Hermana Raque, Dios le bendiga. A cada uno, a Leandro Sánchez, Dios te bendiga, hermano. Alberto, Dios te bendiga. Dani Villa, Dios te bendiga, hermano. Y a cada uno, a Tiago Navarro, Dios le bendiga, hermano. A Rosana López desde Pichanal, a la gente linda de Pichanal, un abrazo. Allí a Pepito Zamora, Dios bendiga a todos los que se comunicaron en este día a través del Facebook y a través de la radio El Recuerdo del Olvido, que con sus 5 repetidoras online está transmitiendo para el mundo y los países limítrofes también, y toda Argentina. Así que Dios bendiga a la gente de la radio también. Así que no se olvide que usted es un arma de guerra, que usted es un poderoso en las manos del Señor, y usted es un martillo y un arma de guerra en las manos del Señor. Estamos por vivir este tiempo. A partir del jueves comenzamos a vivir la Semana Santa. Amén. Dios bendiga a hermana Sonia Segundo. Dios le bendiga. Un abrazo a su esposo. Hermana Raquel, gracias por los emoticones allí que manda. Dios le bendiga. Estamos por vivir estos días la Semana Santa. Y el día jueves vamos a hacer algo aquí. Algo vamos a hacer aquí en vivo el día jueves. Vamos a vivir un momento especial de la Semana Santa. Y como no podemos estar congregándonos, nosotros cada Semana Santa hacemos Santa Cena y el lavamiento de pie, que es algo que Dios, que Jesús hizo cuando estaba en la cena, en la última cena. Entonces vamos a hacer una representación y vamos a lavar, vamos a hacer lavatorio de pie en vivo. Y el día domingo, nuevamente, como vamos a celebrar la Pascua el día domingo, vamos a celebrar la salida del pueblo de Israel, pero también vamos a celebrar el día domingo la victoria de Jesús, que Jesús resucitó al tercer día. Entonces el día domingo, escuche bien a los hermanos que están del otro lado. El día domingo vamos a volver a realizar la cena del Señor online, como lo hicimos el día domingo pasado, creo que era, hicimos la Santa Cena del Señor. Vamos a volver a hacer la Cena del Señor. Entonces usted en su hogar se va a preparar un jugo de manzana o un poco de vino hervido y un pedazo de pan sin levadura. Usted va a hacer un pan sin levadura en su casa, va a preparar la Cena del Señor y vamos a estar compartiendo la victoria de Jesucristo el día domingo. Así que usted en su hogar va a ser su pastor, el cabeza. Si usted es mujer y no tiene su esposo, usted va a ser la cabeza y va a ser el pastor de su familia. Y vamos a bendecir el día domingo y vamos a terminar esta cuarentena, que el día domingo termina.
Pero el día lunes no es que usted va a salir con locura a correr por el mundo, sino todo en orden, vamos a salir y vamos a cuidarnos, porque hay que seguir cuidándose. Entonces el día domingo vamos a celebrar la Pascua y vamos a celebrar la victoria de Jesucristo, la resurrección de Jesús, y vamos a celebrar la cena del Señor. El día jueves vamos a hacer lavatorio de pie. No sé a quién le vamos a lavar el pie aquí, pero vamos a hacer en vivo el lavatorio de pie, representando cuando Jesús lavó el pie a sus discípulos. Así que no se pierda. Primera vez que lo vamos a hacer a través del Facebook, así que no se pierda usted también. Y si quiere hacerlo en su familia, lo puede hacer. Puede tomar una toalla, una palangana, un baldecito con agua. Y si quiere hacer lavatorio de pie en su casa, a uno de su familia o a alguien, a su vecino. Bueno, no podemos ir con el vecino porque estamos en cuarentena, pero alguien de su familia lo puede lavar el pie, también lo puede hacer. Entonces no se pierda la bendición del Señor. Damos gracias al Señor por todos los que se conectaron y a los que nos les saludamos por ahí. Les pedimos perdón porque por ahí después que termina el programa alguno se conecta y ve los videos que están saliendo por YouTube también. Así que no se pierda la bendición del Señor. Y bueno, mañana si Dios quiere vamos a estar nuevamente conectándonos a través del Facebook allí, y usted va a estar también conectado. Que el Señor les bendiga y saluda a todos los que quizás no se conectaron ahora, pero que después van a estar viendo el programa. Que el Señor les bendiga y será hasta el día de mañana. En bendición. Volumen.